El gobierno del alcalde Mello Castro, de la mano con la gobernación del Cesar, dio inicio a la ejecución de un nuevo proyecto de pavimentación de vías urbanas en Valledupar. La obra, que permitirá 7 kilómetros de nuevo pavimento, será una realidad, donde la administración departamental realizó un aporte de 8.552 millones de pesos, mientras que el municipio aportó 7.118 millones de pesos. Sí, bueno, hoy, gracias a Dios, damos inicio a una obra de muy ambiciosa, un proyecto que tiene un alcance de 15.000 millones que se van a llevar a cabo en todas las comunas de todo el municipio de Valledupar, ¿sí? Empezamos por este sector, la entrada a Rafael Escalona, una longitud de 400 metros lineales, el cual va a cambiar, pues, y dignificar el modo de vivir de todas las personas, los vecinos del sector, ¿sí? Se les va a valorizar sus viviendas, se les va a valorizar sus casas, en fin, con esta pavimentación logramos cambiar el antiguo pavimento, que estaba muy deteriorado por culpa de algunas volquetas, de vehículos pesados que pasaban por el sector, el cual hoy en día ya no van a sufrir con este tema y se le va a poder cambiar.